El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Eric Campos, ha mantenido un encuentro en Torrevieja con representantes de los colectivos que aglutinan a las empresas de alojamientos turísticos en la comarca para explicarles de primera mano el funcionamiento del bono viaje. Teníamos unos objetivos claros que conseguir. El primero y fundamental era incentivar la demanda. De hecho, había ganas de viajar, pero hay que convencer y mandamos un mensaje muy contundente. Torrevieja es un destino seguro, la provincia de Alicante es un destino seguro y la Comunidad Valenciana es un destino seguro. Y, por tanto, manteniendo las medidas de seguridad y de movimiento y de higiene, se puede viajar. Y además han hecho un especial esfuerzo ahí, tanto los propios destinos como las empresas, para que este verano haya sido un verano, dentro de lo que cabe, bueno. Y además, donde los destinos y las empresas han sido seguras. El bono viaje de la Generalitat permite a cualquier ciudadano de la comunidad beneficiarse de descuentos en el precio de alojamientos y paquetes vacacionales, siempre en destinos dentro de la propia Comunidad Valenciana. Es verdad que se han acabado los códigos promocionales, que cuando tú entras y te da un código promocional es lo que te permite hacer la reserva con el bono, pero es verdad que esa lista la vamos a conservar. Y cuando se emita, empiece el siguiente periodo en enero, va a tirar de la lista, ¿vale? Y por tanto, vamos a intentar responder al máximo posible. Ahora había 4,3 millones de euros, 7.116 bonos, que realmente al final, como mínimo, son 14.000 personas que se benefician, porque uno no viaja solo, o bien que vas con tu pareja, con tu amiga, amigo, o lo que sea, solo no te vas. Cubre unidades alojativas, es decir, ¿puede ir una familia en una habitación? Sí. Si es familia numerosa, puede tener dos habitaciones en un hotel, sí, pero también puede tener una vivienda entera de alojamiento turístico, una vivienda turística, puede tener una casa rural, es decir, son unidades alojativas. En un camping, pues un bungalow, una parcela, pero siempre una unidad. Y en esa unidad alojativa puede entrar quien vaya con la persona, que mejor dicho, que quepa dentro de las condiciones de esa. Si vas al alojamiento, si vas a una agencia de viajes, pues te cubre los servicios que contratan a través de la agencia, que siempre habrá un alojamiento de una empresa de alojamiento turístico adherida, porque todo tiene que ser en empresas adheridas, y además de esas mínimo 2 noches podrás contratar otros servicios y cubrirán a la persona que tiene la ayuda, la bonificación y al resto. Eso sí, tiene que tener el código promocional para poder ir a alojamientos turísticos o agencias de viajes adheridas. En la Vega Baja hay 16 empresas adheridas en Torrevieja, 6 en Guardamar, 5 en Orihuela y 4 en Pilar de Logradada.